For the last several decades, a theory has been circulating that an old proposal from the end of the 19th century could be resurfacing in order to change the political map of South America. For more than 100 years, Argentina has welcomed hundreds of European Jews looking for a place to settle. The relationship between the South American nation and members of this group has strengthened over the years, and this Andean country was even considered as a potential option when the Jews decided to create their own state. The option was discarded in favor of locating Israel on Palestinian land, but according to scholars on the subject, there are indications that might signal that the proposal may be re-emerging with force in a modern-day plan that, allegedly, could seek to create a new Jewish state in Patagonia in the not-too-distant future. Patagonia is the southernmost region of South America. It encompasses more than 1 million square kilometers of Argentine and Chilean territories. With a very low population density of just 2.2 inhabitants per square kilometer and an extreme wealth in landscapes, flora and fauna, and natural resources, Patagonia is a region of tremendous appeal. Cuando se estaba buscando dónde localizar un estado para el pueblo judío, entre los muchos lugares que se barajaron, la Patagonia de la Argentina era un lugar a tomar en cuenta. Eso es conocido aquí en la Argentina como el Plan Andina, que es la ocupación de la Patagonia argentina por parte del sionismo. Algunos dicen que es un panfleto, que es una propaganda anti-israelí o judiófoba. Realmente no tenemos pruebas fehacientes del cumplimiento de ese plan. Creo que hay algún tufillo antisemita atrás de esto, como también creo que el sionismo tiene para esta región alguna cosa más estratégica, ¿no? Que hay denuncias respecto a la aspiración de los sionistas, no solamente de estar en la ocupación de los territorios palestinos, sino que también tener una posibilidad de reserva para instalarse en el sur de Chile y el sur de Argentina. No le entra a la cabeza absolutamente a nadie, ni en Israel, ni a ningún judío del mundo, ni a nadie en el mundo, que pueda existir otro Estado judío que no sea el Estado de Israel. Still, the idea of a Jewish state outside of its current location was promoted by the Zionists. But what exactly is Zionism? Why this term is always linked to Israel and how this related to the Jews. El sionismo es un movimiento político que se formó ante la necesidad del surgimiento del Estado de Israel, dado que el pueblo judío o el pueblo israelita histórico ha sido perseguido durante milenios y ha sido tentado a sumarse a ciertas comunidades o a ciertos países cuando fue conveniente y en otras épocas fue expulsado previo despojo de todo lo que habían logrado. Siempre el judío bregó a través de una mirada que lo llevaba a lo que se dice Sion. Y de Sion ahí viene la palabra sionismo. Y Sion no es ni más ni menos que un monte, el monte Sion. Existe el monte Sion, que es bíblico, que es donde, bueno, donde Moisés recibió la Torah, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí surge el nombre sionismo. Y el sionismo es un movimiento que considera, y así lo ha hecho en la práctica, que todo judío tiene derecho a vivir en Israel porque es la tierra de Israel, es le pertenece, llamémosle así, a los judíos desde hace 3.000 años. Zion, at first referred to the city of Jerusalem, as it does in biblical texts, referring to the reign of David, which also used the same term to allude to Israel in other sites. But the concept of Zionism would not be coined until the 19th century
with the outbreak of nationalism in Europe. Zionism argued that the Jews were beyond a religious group, a national group, and therefore had a right to their own state. That is how the pioneers of Zionism began their search for a suitable site for this purpose. Los padres del sionismo, por así decirlo, un señor que se llamaba Leon Pinsker y otro fue Theodor Herzl, un abogado vienés que a fines del siglo XIX escribieron dos libros. El de Pinsker se llamó Autoemancipación y ahí proponía que en realidad había dos estados. Uno lo describía como un estado ideal y el otro el estado práctico. El práctico era en Tierra Santa, el estado ideal lo nombraba como la República Argentina. Pero mucho más importante, porque es considerado el padre de la patria israelí, es un libro muy breve, por cierto, publicado en 1896 por Teodoro Herzl, que es el fundador del sionismo. Y en esta obra, Un Estado Judío se llama, publicado originalmente en alemán, de 1896, proponía en un capítulo, que el título del capítulo lo dice todo, ¿Palestina o Argentina? Dijo que en la Argentina, que había tantas tierras sin poblar, se podía pensar en hacer allí, mediante compras de tierras, un Estado judío. Pero esos son tres párrafos, como le digo, que no tuvieron siquiera en aquel momento ni siquiera una repercusión mínima entre nadie, y es algo que se ha olvidado y que no existe absolutamente, no existe directamente. Hubo una mala interpretación y malversación del texto. Siempre ocurre que hay sectores minoritarios, no me gusta definirlos como antisemitas, pero diría que no comprenden la verdadera esencia. Herzl, en el fondo, buscaba un charter. ¿Qué es el charter? El charter era el reconocimiento diplomático internacional del derecho del pueblo judío. Herzl's book has continued to be edited and translated all over the world. Its position has not been adopted by all sectors of the Jewish community. Various Jewish groups have continued to show their disagreement with Zionism and its founders since the very beginning. The rejection of the Zionist movement and its activities can still be felt today within the Jewish community, with protests around the world by those that say they do not feel represented by the present state of Israel. Ser judío no implica necesariamente ser israelí, ser ciudadano israelí ni haber nacido en Israel. Yo soy argentino, mis padres son argentinos, todos los que venimos aquí somos judíos y ninguno es israelí. Cuando se hace referencia a la comunidad israelita, se está hablando de procedencia. Nosotros somos descendientes del antiguo pueblo de Israel bíblico. Thus, the options proposed for the location of the state dreamed of by Herzl lacked unanimous support in the text of his book and considered by the Jews within the synagogues as contrary to the religious teachings of Judaism, and it was clear that a division would always exist within the Jewish community. La religión es uno de los caminos por los cuales uno puede acercarse a su judaísmo, pero cada uno busca por dónde encontrar o reencontrar su judaísmo interior. Algunos se acercan al judaísmo por el lado tradicionalista, de respetar las fiestas, de guardar el Shabbat, pero no necesariamente estamos hablando de una cosa religiosa. Estos judíos que uno ve por la calle o que llevan vestimenta negra, sombreros, sus rulos trenzados largos, ellos son los que toman a la religión como eje central y fundamental de su judaísmo. If Herzl did not have enough support within the followers of his religion, why propose Argentina as an alternative option to Palestine? Hay que verlo en el contexto histórico de la época. Palestina estaba en manos del Imperio Otomano Turco, de manera que la posibilidad a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de que eso pudiera darse en Palestina era muy, muy remotas. Sí, en Argentina, y ahí se explica por qué a fines del siglo XIX se inició una fuerte inmigración propiciada por la Jewish Agency de Londres, de judíos europeos hacia la República Argentina. En la Argentina, desde hace como mínimo 100 años, existe una colectividad judía importante. Hubo una inmigración importante a partir de los años de 1900 aproximadamente, que se intensificó organizadamente a partir de la década del 30,
con la intervención de la agencia judía de la banca Rothschild, que financió la inmigración a la Argentina de familias judías que se radicaron especialmente en el campo. El tejido social de la Argentina se nutrió de muchas comunidades, de muchas etnias que llegaron en el siglo XIX para construir, ¿sí?, una sociedad justa y de progreso. Así llegaron comunidades como la comunidad española, italiana, y así también mis antepasados, los judíos que llegaron, la mayoría producto de los pogroms, de las persecuciones de Rusia, se instalan en Entre Ríos, se instalan en Santa Fe, y de ahí esas colonias de judíos que ayudaron a construir nuestra patria. Después, Teodoro Herzl mismo intenta comprar territorio al zar de Rusia, intentan comprar territorio en Uganda. Es decir, lo que ellos querían era un hogar nacional. El primer sionismo inicial no era de tipo religioso de ninguna manera, sino que era de tipo práctico, pragmático. No nos quieren, somos un estorbo en todos lados, no nos tratan bien, es mejor que compremos, tenemos dinero, compremos un territorio y hagamos un hogar nacional. Cuando Teodoro Herzl funda el movimiento sionista, dice que en 5 o en 50 años existirá el Estado de Israel. Menciona él que va a ser en Uganda o en la Patagonia, pero es algo que es muy difícil de poder creer, porque el judaísmo, los judíos no tienen ninguna ligazón ni con Uganda ni con la Patagonia. Nuestra tierra ancestral y nuestra tierra histórica y nuestra pertenencia histórica es en Israel. Los mismos camaradas de él, los compañeros del movimiento, le decían, nosotros, lo traduzco de él, somos sionistas de Sion, es decir, de Israel, y no sionistas de Uganda. Los judíos de Israel no se fueron nunca, aunque los echaron. Siempre hubo una presencia judía en Israel. The weight of a Hebrew tradition linked to Palestine land since the Bronze Age was enough to rule out any of the other options proposed by Herzl. And although in 1897 Palestine had been under the domain of the Turkish Ottoman Empire for 400 years, in less than two decades, the historical circumstances changed. Vino la Primera Guerra Mundial y cambió totalmente el equilibrio de los poderes en Europa y en Medio Oriente. En 1917 ya, por ejemplo, el gobierno británico hizo la famosa declaración Balfour, donde le informa a Sir Walter Rothschild que el gobierno de su majestad vería con agrado la creación de un Estado independiente y soberano en Palestina. La declaración Balfour de 1917, que es el primer documento que se reconoce el derecho del pueblo judío a la tierra de Israel. With the Balfour Declaration, the British fulfilled their promise to the already formed World Zionist Organization of giving them a place where they could locate their national state. Thus, once the Turkish Empire was defeated and Palestine claimed as part of the British Empire, the United Kingdom granted the Jews the long-awaited space on Palestinian lands. Y el proyecto argentino fue, no digo dejado de lado, fue suspendido, porque en realidad ya no tenía urgencia. Y efectivamente, en 1948 se crea el Estado de Israel en Palestina, con lo cual el proyecto argentino quedó aparentemente relegado por mucho tiempo. In spite of the fact that the Argentine option became less relevant, relations between the Argentine and Jewish people continued to grow stronger, and almost three decades after the Balfour Declaration and the ceding of Palestinian land to the Jewish people, Argentina continued playing an important role. Argentina, en esa época gobernaba el presidente Juan Domingo Perón, fue el primer país latinoamericano que reconoció la creación del Estado de Israel en 1948. Nosotros fuimos de los primeros en aprobar la resolución de Naciones Unidas que partía Palestina para darle un hogar nacional a los judíos, como se dijo en aquel entonces. El presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas que votó esta resolución era un argentino, el doctor José Arce. Theodor Herzl died in 1904, and although in his book he only mentioned Argentina as an alternative to Palestine, some years later, in 1938, the philosopher and military man Joseph Otmar Hefter wrote a pamphlet
which was distributed throughout New York, in which he suggested Chile was a possible site for the establishment of a new Jewish state. Hefter's idea was mentioned in a report entitled Ports of Refuge, which was published in the weekly Jewish World in Argentina on May 16, 1942. But the relationship of Chile with the Jewish people was very different. En el momento de la creación del Estado de Israel en Chile, en esos momentos estamos hablando del año 48, había muchos refugiados alemanes, nazis, que vinieron directamente desde Alemania escapando de los americanos y de los rusos que en esos momentos estaban juzgando en Nuremberg a los criminales de guerra nazi, y empezaron a tener mucha influencia dentro de la sociedad y de los gobiernos chilenos, al punto que Chile vota en contra de la creación del Estado judío en Naciones Unidas. The influence of former Nazis was not the only thing that caused Chile's resolution with regard to the State of Israel. The strong presence in the country of descendants of Palestinians also contributed to the decision to reject turning over land to form a Jewish state. Existe en Chile una comunidad palestina, digamos chilena, de origen palestino, que tiene su origen casi a mediados del siglo 19 y que se empieza a profundizar y que adquiere mayor volumen a principios del siglo 20. A partir, digamos, justamente de la instalación del Estado de Israel y a partir de que las comunidades asumen los discursos oficiales de sus autoridades, se empieza a fracturar esa relación, pero a nivel institucional. La incursión que hubo en Palestina de judíos, que fue creciente después del año 48, cuando las Naciones Unidas deciden la partición de Palestina, sin ser Naciones Unidas dueños de Palestina, si los dueños eran los palestinos. Entonces se decide la partición de Palestina, dicen que va a haber dos estados y resulta que nunca hubo dos estados, siempre hubo un solo estado, que es el estado ocupante. No queremos que el conflicto que tenemos en el Medio Oriente se extienda a Chile, pero eso no significa de que no tengamos derecho de decir la verdad de lo que está ocurriendo allá y de lo que esos efectos pueden producir en Chile. These fears were stoked in 1971 by economics professor at the University of Buenos Aires, Walter Beveragi, a self-proclaimed ultra-right-wing person that, based on the writings of Herzl, disseminated a theory in which he allegedly involved a conspiracy to segment part of the Argentinian and Chilean Patagonia to create another Jewish state. Experts in the topic are convinced that there are reliable signs showing that Andinia plan is already underway. Los hitos concretos son el libro de Teodoro Herz del 1894 o 96, la inmigración organizada de 1930 a través de la agencia judía de la banca Rothschild, concretamente el aporte económico de los judíos argentinos a las guerras de 67 y 73. Y después, en 1985, se produce un hecho decisivo en este tipo de cuestiones o en la investigación que yo he hecho. Gobernaba la Argentina el doctor Alfonsín y, simultáneamente, en la Unión Soviética, los judíos denunciaban estar sufriendo una persecución especialmente intensiva, digamos. Y entonces el doctor Alfonsín recibe una propuesta. ¿Quién es el entonces presidente Alfonsín? Había visitado la ex Unión Soviética y había vuelto con el plan de promover la inmigración hacia Argentina de ciudadanos judíos, de confesión judía, que vivían en la ex Unión Soviética. Yo honestamente no sé quién fue el autor inicial de la propuesta, pero él la recibe por parte del gobierno norteamericano, de recibir a 25.000 familias judías en la Patagonia. 25.000 familias judías es aproximadamente 100.000 personas, es una inmigración muy importante para un país que tenía 20 millones como nosotros. Y era la Patagonia. Luego eso fue cancelado, porque todos sabemos que en 1988 se inicia el proceso del colapso de la ex Unión Soviética y buena parte de esos ciudadanos entonces soviéticos terminaron en el propio Estado de Israel. El asunto fracasa porque al final la Unión Soviética no da la autorización y muere el proyecto. Y entonces la DAIA inmediatamente después, un mes después, saca un comunicado diciendo que habían sido todas fantasías. No había ninguna fantasía. El doctor Alfonsín recibió la oferta,
la aceptó, comenzaron las tratativas, vino un delegado de Israel a la Patagonia e hizo algunas declaraciones al respecto y después fracasó por otros motivos y trataron de negarlo, pero existió. Desde el primer momento de la creación del Estado de Israel se firma un tratado, un verdadero tratado de tipo internacional entre el Estado de Israel y la Organización Sionista Mundial, por la cual se dividen tareas y el Estado de Israel se compromete a financiar los trabajos de la Organización Sionista Mundial para que se encargue de organizar, dicen ellos, y atender a lo que ellos llaman la diáspora, es decir, los judíos que están fuera de Israel. Desde entonces, el papel de Israel como controlador político, como verdadero comisario y conductor político de las asociaciones de judíos en la Argentina ha ido creciendo y hoy el control de Israel sobre la DAYA y la AMIA y la OSA, la Organización Sionista Argentina, es total. In Argentina, there are strong foundations established by the State of Israel, with associations such as the Argentine-Israeli Association Delegation, more commonly known as the DAIA, and more than 140 associated Jewish institutions, the AMIA, or the Argentine-Israeli Mutual Association, and the OSA, the Argentina Zionist Organization. Somos un poco la embajada civil, la embajada no protocolar. Y trabajamos con nuestra comunidad para reforzar ese vínculo con Israel y donde de alguna forma somos un puente con nuestros hermanos en Israel. Aquí las principales organizaciones judías, DAYA y AMIA, se declaran abiertamente sionistas y leales que sustentan al Estado de Israel en todo lo que el Estado de Israel emprenda. This important network deployed in Argentina is to ensure the welfare of the Jewish community, to some, an indication that something is being planned, as does the fact that there is now an honorary consulate of Israel in Patagonia, located in Neuquén. El consulado generalmente es un apéndice, digamos, de la embajada. Yo no soy un cónsul de carrera, sino que en determinado momento el país puso sus ojos en mí, digamos, y en una determinada zona. In addition to the notorious Zionist development being done by Israel in Argentina, another of the pillars which support the theory of Andinia plan is the control of land. For more than a decade, it has been proposed to Argentina that it use its territory as a form of currency. Nada más y nada menos que el diario The New York Times, que es el diario madre de Estados Unidos, e incluso íntimamente ligado al movimiento sionista y a la comunidad judía, propuso en un artículo de 2002, como Argentina había cesado en el pago de la deuda externa, proponía que la secesión de la Patagonia podría ser una forma de resolver ese tema. Y usa conceptos muy parecidos a los de Herzl, porque Teodoro Herzl decía en ese famoso capítulo, Palestina o Argentina, del año 1896, decía que Argentina tendría un interés en ceder una parte de su territorio a cambio de una compensación financiera, porque Argentina tiene una baja densidad poblacional, un enorme territorio, y el New York Times, 114 años después aproximadamente, propone justamente la secesión de la Patagonia como una forma de resolver todo el problema de la deuda externa que Argentina no podía pagar. The press has played a decisive role, helping to weave together details that at first glance might seem unrelated. La Nación, nuevamente, en el año 2005, en una de sus ediciones dominicales, publicó todo un artículo extenso que dice Eduardo Elstein, el dueño de la tierra. El mayor grupo económico de la Argentina son judíos. El grupo del señor Elstein, un hombre que está protegido por el señor Brofman directamente, el presidente del Jewish Committee. El otro grupo es asociado a ellos, que es el de Midlin, y tienen, se calcula aproximadamente a través de Cresur, que es la empresa agraria de ellos, aproximadamente 480.000 hectáreas de buena tierra pampeana. El capital judío puede ser simplemente judío argentino, pero en el caso de Elstein, es decir, en el caso de Cresur, es un dirigente mundial de las organizaciones sionistas. But is this data sufficient to conclude that a Zionist conspiracy exists to seize part of Patagonia
and turn it into a new Jewish state. Son indicios, yo comprendo, como abogado comprendo, no hay pruebas, son indicios. Pero el Código Civil nuestro dice que cuando los indicios son serios, graves y concordantes, valen como prueba. Y aquí hay indicios serios, graves y concordantes. The fact that El Stein is an important executive in the World Jewish Congress and his capital is spread throughout Patagonia is also a serious detail, supports the theory of Andinia plan, which is something that Zalbucci highlights on his website page by listing the names of the great entrepreneurs related with the Argentinian magnate. Ted Turner, founder of CNN, or Henry Paulson, the former CEO of Goldman Sachs and former Secretary of the Treasury of the US, are some of the important financial connections of Eduardo El Stein. But there is one name that stands out from the rest on the list by being the only one who has lands and interests in Patagonia, Douglas Tompkins. The connection of Tompkins with El Stein connects him, in the eyes of Zalbucci, with Zionism, and this was precisely what caused alarm bells to go off in Chile. Un gran empresario que ha adquirido títulos para que le ha comprado a pequeños colonos, grandes extensiones de terreno que se ha hecho tanto en territorio argentino y en territorio chileno. Se ha confirmado que la denuncia que yo hice en su oportunidad en la Cámara de Diputados tiene distintas aseveraciones e indicios y pruebas de que hay un interés especial de Israel y del Estado de Israel y del sionismo internacional por el sur de Chile. In 1991, the ex-textile magnate Douglas Tompkins left his business in the US and embarked on what he describes as a large environmental project for the protection and conservation of the Patagonian lands and their ecosystems. Thus was born the Conservation Land Trust, the largest foundation for conservation of nature based on private capital from abroad, which operates in South America. El proyecto en Chile, que es prácticamente el origen de Conservation Land Trust, nace el año 1991 aproximadamente, cuando el empresario en ese entonces, Douglas Tompkins, decide comprar los primeros terrenos que dieron origen en el año 91 a lo que fue el inicio del proyecto Pumalín. El año 2005 es el proyecto Pumalín, se transformó el parque en un santuario de naturaleza, una categoría oficial de protección del gobierno chileno. Pumalín Park was the first project that the multimillionaire launched in Chile, based on purchasing land which was supposedly semi-abandoned, an area of 300,000 hectares in the province of Palermo. La finalidad última es desarrollar un parque de administración privada a través de la Fundación Pumalín, pero de acceso público con una infraestructura que permita a la gente disfrutar de ese parque. Y bueno, la voluntad nuestra es donar los terrenos al final del proceso al Estado de Chile en la forma de parque nacional. Yo la verdad es que soy escéptico de eso y creo que Chile debería ser más cuidadoso respecto de cómo protege su frontera y cómo protege sus territorios, y no permitir que extranjeros puedan adquirir tan grandes extensiones de terreno que son también desde el punto de vista geopolítico muy importantes para Chile. Las áreas naturales, los parques nacionales, en todas partes del mundo donde mejor funcionan son en la administración estatal. Pero hoy día requerimos una administración que esté a la altura del nivel y calidad de los parques que estaríamos entregando. Falta una política estratégica de protección. Ningún país del mundo creo que estaría en condiciones de aceptar lo que Chile ha aceptado hasta ahora por parte tanto de Douglas Tompkins como de quienes han estado permanentemente visitando esa zona y que corresponden a un solo país y a un solo objetivo, que es de permanecer allí haciendo cartografía y llevándose información que ni siquiera el ejército de Chile tiene. Also, the words of Theodore Herzl in one of his journals written in 1895 suggests a strategy that, at first glance, seems to coincide with the implementation of Tompkins' project.
Is it a mere coincidence, or are the words of Herzl the inspiration? Does it constitute further evidence supporting the theory of the Andinia plan? Tomkins' interest in territories is not restricted to the Chilean part of Patagonia, but also spills into Argentina, where there, the magnate encountered officials that slowed his plans. Yo tuve con Mr. Douglas Tomkins un fuerte entredicho cuando era subsecretario de tierras de la Argentina, porque él había nombrado como propias 400.000 hectáreas en los esteros de Liberá, una de las mejores zonas de la Argentina, por donde pasa por debajo el acuífero guaraní, el tercer acuífero de importancia en el mundo. También es cierto que Douglas Tomkin, al sur de la Argentina, tuvo una estancia que se llamó Monteleón, que empezaba en la cordillera argentina y terminaba en el Océano Pacífico, partiendo a Chile en dos partes, ¿no? Lo que también le generó una fuerte controversia en el país hermano, ¿no? Es en la zona de los hielos continentales y también es un reservorio de agua dulce, también de los más importantes del mundo, ¿no? The conservationist image of Tomkins was seriously damaged in Argentina when thorough investigations subsequently showed with scientific certainty that he had lied about the supposed lands making up his property. Douglas Tomkins solo pudo probar que tenía escrituras traslativas de dominio sobre 40.000 hectáreas que habían sido alguna vez de la familia Bemberg. 360.000 hectáreas alambradas no tenían documentación de ningún tipo. Con esta excusa de que él, bueno, es un conservacionista radical y que lo que hace es por amor al medio ambiente y a la naturaleza, esto despierta mucha desconfianza. Perhaps we should begin to see this issue from a purely economic standpoint. Perhaps Tomkins is not interested in saving the green areas of the planet, nor in providing the Zionists with a location for a new Jewish state. Creo que el petróleo y el agua son dos recursos estratégicos y que así como utilizan la guerra, el método de la guerra para apropiarse del petróleo en otros lugares del mundo, con el agua vienen haciendo lo mismo. Lo que sí conocemos con certeza es la visita año a año de contingentes israelíes, de reservistas del ejército israelí que vienen a la Patagonia, tanto argentina como chilena, supuestamente a desestresarse de su paso por el ejército de Israel. Another piece of evidence, or a key part for those who support the theory of the Andinia plan, is the supposed land study which numerous young Israelis participate in after leaving military service, traveling year after year to Patagonia. Después de tres años de un servicio militar muy riguroso, los que salen del servicio militar tienen la posibilidad o salen de paseo por lo menos un año. Se van a distintas partes del mundo y bueno, y están desenchufándose, digamos, de las peripecias que les tocaron vivir en esos tres años de servicio militar. Israel ha dicho que son las vacaciones de sus soldados conscriptos, que después de tres años de servicio militar se les paga vacaciones, pero han confesado o reconocido que esas vacaciones se las pagan en determinados lugares del mundo, no en cualquier lugar. Uno de esos lugares donde más vienen, reconocido, es la Patagonia chilena y argentina, en ambos. Ese es otro punto. Dicen que vienen financiados por el gobierno israelí, por el ejército israelí, y eso es una gran mentira porque yo lo pude comprobar, lo vi con mis propios ojos, jóvenes que trabajan un año entero como mozos en restaurantes o en bares o operarios en una fábrica juntando sus pesos para poder dedicarse un año
a recorrer diferentes lugares del mundo. Están incursionando todos los años. Si bien es cierto, no se vienen a vivir, pero sí están incursionando todos los años y haciendo labores de reconocimiento de territorio, y quizás tienen más conocimiento de ese territorio que los propios chilenos. Están basados, digamos, justamente en alguna comprobación de la existencia de militares, digamos, israelíes, tanto en la Patagonia chilena como en la Argentina, pero yo diría que eso no tiene base científica, no tiene base de demostración. Son especulaciones, hay datos, hay elementos que podrían darse para articular una teoría, pero yo no soy partidario de las teorías de la conspiración. But these theories have become so popular among the inhabitants of the region of Patagonia that they have led residents to carry out their own investigations. I want to know, why do you prefer to come here instead to go another parts of the world? Oh, because first of all, because the scenery well here is very different from the one we have in Israel. Well, very different. And it's I guess it's as far as you can get from Israel, because Israel is not very quiet. It's not very tranquilo. There's a lot of war going on all the time. There's a lot of things happening all the time. So Israel is like, right after the military service, Israel is wanting to like escape Israel and come here. Escape, to relax? Yeah, to relax. Yeah. Okay. No, it's Theodor Herzl, yeah. Actually, I haven't. I'm not sure it's true. Because, like, to the best of my knowledge, everyone talks about, like, the British government suggested Palestine, Cyprus, and Uganda. Uganda. Like, Argentina wasn't one of those lists. But Israelis don't have any concept of coming living in Argentina. I'm guessing I'm the only one. Israelis wouldn't leave Palestine, because Israel, that's like the country of Israel. There's no other country. We're not going to live here. We're not going to move here. It's just a joke. It's a myth. It's a myth. El turismo israelí es un turismo muy importante y es un turismo bastante diferente en cuanto a las personas, a los turistas que vienen de Israel. Vienen muchos mochileros, muchos backpackers, de chicos jóvenes que recién han terminado el liceo militar. Últimamente viene masivamente y el turismo masivo deja sus cosas, ¿no? No siempre agrada del todo, más ellos que también suelen tener o mostrar distancia, ¿no? Para algunas cosas. Sí, hemos tenido grandes problemas con muchos. Los chicos tienen diferencias culturales muy grandes con las nuestras, el idioma es muy crudo, sus formas de actuar es muy, muy ruda, entonces muchas veces se generan muchísimos choques. El ciudadano israelí tiene un modo muy hosco de tratar a los demás, no entre ellos, y no es para todos, pero suele ocurrir que sean gente a veces corta en el trato, seco, digamos. Allá no existe esto del abrazo, el beso, el apretón. Son más, un poco más distantes en el trato. Working to break these cultural barriers are people like Leo. Born in Argentina to a Jewish family, he lived in Israel from age 23 to 25. There he learned the Hebrew language and culture. Now he is a volunteer in the municipality of Al Calafate in Argentina, where he works only with young Israeli tourists, welcoming them to the country and helping them integrate into the environment. Yo me autodefino como una persona que achica las distancias culturales. Al haber nacido en Argentina y haber vivido en Israel y hablar las dos lenguas, hablar y escribir las dos lenguas, me da otro entendimiento de la situación en el que yo les puedo decir a ellos, les puedo explicar en su idioma cómo son las cosas acá para que la pasen mejor. The Israeli backpackers do not look any different from any other group of young hikers, and although there are testimonies of people that reveal a certain discomfort in his presence, this could not incriminate him. What other weighty data have been analyzed then to sustain the theory that the Israeli backpackers visiting Patagonia come on a secret mission as part of the Andinia plan? Uno de los casos más importantes, diría,
por la fuente del mismo, es un artículo publicado en el diario La Nación. El 5 de enero de 1986 publica un artículo muy interesante donde describe cómo se han avistado muchísimos mochileros, o sea, backpackers, ¿no? Jóvenes, chicos jóvenes, por toda la Patagonia. Y le hacen una entrevista a un grupo de ellos en El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, y ellos mismos dicen que en realidad están haciendo relevamientos en esa y otras partes de la Patagonia para eventuales asentamientos judíos en esa región y que incluso serían más fáciles de lo que fue hacer los asentamientos en Palestina, en el actual Estado de Israel, porque Argentina, por sus recursos, su agua potable, su potencial para alimentos, etc., sería un lugar ideal para futuros asentamientos israelíes en la zona. Eso ha hecho que mucha gente en Argentina, no toda la opinión pública, todavía es un tema que no está generalizado en la opinión pública, tomara nota, empezar a estar un poquito alerta, por así decirlo. In the article, Alberto Levy, who was running as the spokesman for a group of Israelis who were carrying out a survey in the area, stated publicly that he was working to create a Jewish colony there with the endorsement of the Argentine authorities. He even spoke of a loan process that the Argentine government would be facilitating to assist in the founding of the colony. Vienen en carpas último modelo, muy bien equipadas. Vienen en grupo de 5 o 6 con un hombre mayor. El jefe del grupo es un militar. Tienen instrumental de última generación para el estudio de la topografía del lugar. Ese instrumental y esa carpa queda. Viene un grupo, está 10 días o una semana, se va, viene otro, usan la misma carpa, el mismo instrumental. Es decir, se puede hablar con seriedad de un turismo, entre comillas, pero organizado por el Estado de Israel con militares. De modo tal que esto no es historia fantasiosa, son hechos de la realidad. There are also speculations that the removal of the highest in command of the Argentine Armed Forces, Lieutenant General Fernando Roberto Bendini, was caused when he drew attention to the presence of Israeli backpackers. Alrededor del año, creo que fue 2005-2006, el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en la República Argentina, bajo el actual gobierno Kirchner, el general Bendini, en una conferencia que él dio en la Escuela Superior de Guerra, una conferencia cerrada, privada, que dio en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino en Buenos Aires, mencionó la preocupación del ejército argentino, al menos, respecto de todos estos informes de que hay muchos contingentes de mochileros, jóvenes casi todos ellos, israelíes por toda la Patagonia. Pareciera que alguien dentro de esa conferencia divulgó esto, llegó a la AMIA, llegó a la DAIA, especialmente la DAIA, que es el brazo político de la AMIA, la Delegación de Asociaciones Israelíes en la Argentina, llegó nuevamente a los diarios, y es tal la presión que se ejerció que obligó a que el general Bendini renunciara, fue reemplazado por el gobierno, con lo cual muchos lo visualizaron como que estos poderes que promueven asentamientos sionistas en Argentina tienen el poder de remover al propio comandante en jefe del ejército o el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. In the opinion of the Chilean Senator Eugenio Tuma Sedan, it seems that those same powers not only exert their influence in Argentina, but also in Chile, where it is strange to see how the young Israeli vacationers have more ability to enter the country than tourists of any other nationality. Ellos tienen anticipadamente ya firmado un convenio de autorización que a la sola presentación de su carnet de identidad llegan a Chile sin pasaporte, sin previa autorización, sin previo estudio de quiénes son y a qué vienen. Aquí hay un convenio entre Chile e Israel para que los conscriptos vengan de manera masiva. Estamos hablando de eso, varios miles de jóvenes que llegan todos los años. Ojalá vinieran a turistear, pero creo que se dirigen allí a un objetivo específico, a recoger información que va acumulando el Servicio de Inteligencia de Israel y el Estado de Israel, no sé con qué objetivo, pero las Fuerzas Armadas, los Departamentos de Inteligencia de Chile deberían estar indagando, investigando cuál es el propósito de que una nación envíe permanentemente a ese contingente a un territorio tan especial como la Patagonia. The Jewish associations think that the Palestinian origin of some Chilean politicians is what causes them to think
that behind these organized trips is hidden espionage plots. Parlamentarios de origen palestino que obviamente ellos tienen ellos de alguna manera defienden y están en la causa palestina, se han ocupado de usar estos argumentos de que los jóvenes israelíes que vienen a Chile son soldados que vienen a investigar, que vienen a hacer cartografía a modo de espionaje para pasar información a Israel, y que esto, todo esto es producto de un plan mayor que es el apoderamiento de los judíos o de Israel de la Patagonia, lo cual, insisto, es una tremenda falacia lo que dice esta gente. Fallacy or not, as we have heard, there have been considerable complaints about the young backpackers and, on occasion, the imprudence of some of their acts, such as entering restricted areas without authorization, which have caused devastating consequences. El último gran incendio que hubo aquí en el parque, donde se quemaron 17.000 hectáreas, fue producto de uno de ellos, que hizo una fogata en un lugar indebido, y el viento después se encargó de hacer el resto y no lo pudieron dominar. In January of 2012, the young 23-year-old Israeli Rotem Singer was arrested on the charge of having caused, a few days before, on December the 27th, one of the most devastating fires in recent years in Chile, which burned more than 17,000 hectares on the Torres del Paine National Park in the Chilean Patagonia. But a raging fire has already destroyed more than 14,000 acres of Patagonian land. Él se alejó de un sendero, ¿ya?, para ir al baño, ¿ya?, y él, para no dejar rastro, quemó un papel, quemó papel higiénico, y eso se le dispersó y fue la fuente de calor que propagó el incendio. Fueron brigadistas santacruceños a tratar de combatir el incendio porque fue verdaderamente, bueno, muy importante, y de hecho acá en Calafate, como nos une la cordillera de los Andes, que a esta altura no es muy alta, el humo que llegaba día a día era muy fuerte. Había una gran cantidad de humo que no se podía transitar por la ruta, entonces hubo que parar y cerrar el parque y empezar a apagar el fuego, porque las raíces de esta vegetación son muy largas y también se iba por debajo de la tierra y aparecía un foco por allá, después otro por allá. Era bien conflictivo y no pudieron controlar el fuego en ese momento, y se fue, y se fue, y se fue. Pero el origen fueron este señor que era israelí. Hubo una negligencia de parte de él, un incumplimiento de las normas que provocaron un daño irreparable para nuestro parque nacional, irreparable para lo que fue esa temporada turística, y un gasto a nuestro país que fue del orden de los 5.000 millones de dólares. And although the damage affected a large number of families in the area, many residents believe that the charges against the young Israeli and his group of friends were hasty and unjust. O sea, ellos bajaron del parque, estuvieron acá 2-3 días. Y después, cuando lo interrogaron, ellos se dieron cuenta que, bueno, había sido por falta de ellos. Pero ellos no se habían dado cuenta que ellos también estaban involucrados. Fue el año más seco de Torres del Paine, no había habido viento, no había habido lluvia, perdón, durante 20 días. Comenzó el incendio y a los 24 después empezó una racha de viento de 120 kilómetros por hora. O sea, ni mejor pensado habría salido. Juan owns one of the hostels where the young people were staying when the tragedy struck. He and his mother gave their full support to the young Israelis during the judicial process. Él, cuando las primeras declaraciones, él no entendía nada. Entonces el hijo después lo fue a hacer de traductor, y también nosotros, la familia completa, estábamos 100% apoyando a él, porque
siempre sentimos que no tuvo la culpabilidad, que pasó algo que, bueno, solamente él lo sabe porque nadie estuvo presente. Y lamentablemente la justicia lo quiso castigar por algo que no fue. But the official version from the investigations of the Chilean justice system affirms that Rotem Singer was responsible for causing the fire. Lo importante de la pericia que realizó Carabineros de Chile a través de sus funcionarios, a través del levantamiento de la evidencia, logra mediar o sindicar con prueba más el reconocimiento por parte del ciudadano israelita su autoría en el hecho. Y eso está la versión, más los elementos de prueba que fueron acopiados a la investigación. La persona que finalmente fue la que se detuvo y que se identificó como causante del incendio, él se comprometió a trabajar a través de una ONG de origen israelí que opera en varias partes del mundo, que se llama KKL. Ellos se comprometieron a hacer una donación equivalente a 50.000 plantas, ya plantas de lenga, para reforestar las áreas afectadas. Despite the commitment, the park is still waiting for the arrival of the promised donation. And what does this great environmental catastrophe have to do with the Andinia plan? What sense would it make to destroy the lands in which it is assumed they are interested? Ese descuido provocó la destrucción de varios cientos de hectáreas, si no son miles de hectáreas, en el Torre del Paine, que pertenece al patrimonio de todos los chilenos. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Israel? Que ellos van a venir a explorar las nuevas plantaciones. Y esa es una nueva justificación para enviar nuevamente más contingentes a realizar labores que son extremadamente sospechosas, a mi entender. La gente tiene que entender que no vino, no viajó de Israel hasta acá a quemar Torre del Paine. O sea, sería muy estúpido pensar eso. Entonces, fue un accidente. Lamentablemente le pasó a él. Y lamentablemente, como yo digo, la palabra Israel vende mucho más como periódico que te digan que fue, no sé, de otra nacionalidad. The Chilean journalist Alfredo Peña described in an article the connection he alleges exists between the destruction of the forest and the Andinia plan. Estamos muy preocupados de que no vengan grandes capitales a hacerse dueños de tierras que nos pertenecen por décadas. Cuando hablo de Patagonia, hablo del lado argentino-chileno, creo que tenemos el mismo pensamiento, el mismo sentir la gente, el ciudadano que vive en esta zona. Creo que hay una creciente concientización, especialmente entre el pueblo argentino, la opinión pública argentina, porque notablemente en los últimos 20, 30 años empezó a haber lo que podíamos definir como un renovado interés sobre el territorio argentino, notablemente en la Patagonia, que es una zona muy rica, en primer lugar, en recursos naturales. Yo diría que más que un Estado, quizás hay una preocupación por hacerse de o asegurarse fuentes, digamos, de recursos acuíferos, y todos sabemos que los posibles conflictos que van a establecerse en el mediano plazo no van a estar dados por el petróleo, sino fundamentalmente por la existencia de agua dulce. Y las mayores reservas de agua dulce mundial están en la Patagonia. According to the experts, a further piece of evidence supporting the theory of the Andinia plan is the current geopolitical situation and conflict in Israel. Uno va armando el rompecabezas que creo que hoy cobra una especial peligrosidad, y este que creo que acelera los tiempos. Y es que el Estado de Israel, por errores propios, es de una inviabilidad como Estado solo, como Estado soberano y solo, sin apoyo excepcional, como decíamos antes, que recibe de Estados Unidos y de la Unión Europea. Si a Estados Unidos, sin embargo, se le cortara este apoyo irrestricto que recibo en lo económico, financiero, diplomático, militar, Israel no sobrevive ni 24 horas. El Estado judío se está haciendo cada vez más inviable. Lleva, bueno, 70 años de subsistencia aproximadamente, y son 70 años de guerra. La gente se ha cansado,
En los últimos años el Estado de Israel tiene un balance migratorio negativo. Están yendo más judíos de Israel de los que están entrando. Como no viven bien porque hay bomba, porque hay cohetes, porque hay alguna crisis económica, están tratando de salir de Israel. Esto está trayendo que poco a poco Israel vaya quedando en más minoría, en una minoría más pequeña relativa dentro del Medio Oriente, y tiene que depender cada vez más de las armas y cada vez más del apoyo norteamericano. Como este apoyo está menguando evidentemente desde hace por lo menos 4 años por razones estratégicas de los Estados Unidos, que no viene al caso, la posibilidad de que en algún momento del futuro no tan lejano Israel busque un segundo hogar nacional crece. Esto es lo que nos preocupa más. Para mí el indicio más fuerte de una posible desaparición del Estado de Israel me lo está dando una persona que fue el agente sionista más importante dentro de los Estados Unidos, llamado Henry Kissinger. Henry Kissinger was Secretary of State of the U.S. during 2 presidential appointments and National Security Advisor during another. This man of German-Jewish background had a great influence on international politics, and even today, his analytics are highly considered. New York Post, un periódico norteamericano, ha publicado una noticia que nadie desmintió. Las 16 agencias de investigaciones y de inteligencia norteamericana, son 16, yo no sabía que eran tantas. Uno conoce la CIA, el FBI, son 16 en total. Según Kissinger, las 16 han hecho un estudio para el gobierno norteamericano que determina que Israel en 10 años desaparece. Yo creo que todos los países pueden desaparecer. O sea, si uno se pone a revisar la historia, hace 300 años no existía ningún país latinoamericano, ningún país europeo. Entonces las realidades políticas cambian, la historia no está clausurada. Bueno, pero sin lugar a dudas, en el caso particular, yo diría que Israel tiene un problema serio. Es un país que tiene una estructura de gueto, aislado, y que de cierta manera, digamos, yo creo que la clausura de sociedades lo que produce es un envejecimiento y por lo tanto un colapso. Y yo creo que no sería mantenible un Estado de Israel basado solamente en su superioridad militar. Porque si eso cambiara, lógicamente, digamos, no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en la zona. Y si se tomase, por ventura, una decisión de dejar Israel cuartel militar, lo digo en forma figurada, con armas nucleares, en Medio Oriente, por un lado, y esa otra población, la población de gente normal como sos vos, como soy yo, como son la mayoría de los que están viendo esta entrevista, seguramente ese lugar natural sería la Patagonia argentina, Argentina chilena incluso. And the question is, would Chile or Argentina allow a Zionist incursion of the scale that those who argue for the existence of the Andina plan presume? Latin America is not the same as 100 years ago when Theodor Herzl wrote his book. And today, there is an alertness around preventing the region from becoming the backyard of any other nation, has happened in the past. Tienen sus agentes activos en Latinoamérica y van a tratar, creo, de alguna manera, en combinación con los Estados Unidos, de desarmar todo este tejido que se fue construyendo para lograr la patria grande latinoamericana a partir del liderazgo del comandante Chávez, de Lula, de Néstor Kirchner. Sin lugar a dudas, digamos, América Latina se ha convertido en el centro, digamos, de un desarrollo importante humano. Pero yo diría que todavía falta mucho por avanzar, en construir, digamos, una alianza mucho más profunda entre, digamos, los países latinoamericanos, que puedan articular algo como la Unión Europea o como la OTAN, qué sé yo. Se han mantenido conversaciones hechas oficiales con autoridades de distintos niveles en Argentina y algunos coinciden en que hay una interrogante de qué es lo que está ocurriendo allá en el sur. Pero oficialmente no tengo conocimiento de que los gobiernos se hayan concertado para investigar esta incursión permanente del Estado de Israel, porque es el Estado de Israel en definitiva el que hace presencia en los territorios del sur extremo. El Estado de Israel tiene 7 millones de habitantes, puede albergar
seguramente muchos más, a pesar de lo pequeño que es. Eso yo le diría que es un mito. Por suerte no han sido dos, pero sí unos pocos agitadores, unas pocas personas que quieren, lo único que desean es el mal de Israel, se han ocupado y preocupado de este tema simplemente para sembrar el odio hacia los judíos. Hay un mensaje. No es que seamos buenos ni malos, pero hay un mensaje donde hasta decimos resta mucho por realizar. Hay muchas leyendas en esto y muchos cuentos poco creíbles que han perjudicado la comprensión del asunto. Yo creo que eso hay que eliminarlo, es contraproducente. No tengo dudas que el imperialismo y el sionismo se traen cosas entre manos para Latinoamérica. Lamentablemente todos estamos siendo educados desde el colegio y desde los medios para pensar a corto plazo. Quienes manejan el mundo, dentro de lo cual incluyo todo el movimiento sionista, piensan a largo plazo y saben que a veces uno empieza hoy un proceso que se va a terminar 30, 40, 50, 60 años después. Va a ser en nombre de la humanidad, en nombre de los derechos humanos, en nombre de la democracia, desde luego, incluso. Yo te puedo decir cuál es mi anhelo, es lo que deseo, que deseamos que ese vínculo se fortalezca por el enriquecimiento de ambos países. Argentina, Israel, Israel y Argentina. Las relaciones entre Israel y Argentina son muy fluidas, son muy importantes. Hay hitos objetivos, hechos evidentes de la realidad que hay que tomarlos en cuenta. Sume todos estos hechos de un panorama internacional actual y próximo en el futuro y es para prender todas las luces amarillas y también algunas rojas en la Argentina.